Pues sí, como todas las semanas, tres aspectos del rival en su última jornada, tanto del estilo de los datos como de esos jugadores referencia, para entender un poquito bueno, cómo llega en este caso Osasuna al partido ante el relativo a los Hay que tener en cuenta que Osasuna vence 3 a 1 al Granada, teniendo en cuenta eh, una serie de nombres propios, por ejemplo, Budimir o Lucas Torró. Y hoy no está, porque la verdad es que las bajas han afectado no solo a la plantilla, sino sobre todo a un equipo muy reconocible que ponía el mister siempre que podía. Un Osasuna que no necesita. El balón que afronta, además, contra el Granada desde el, el ida y vuelta constante, la manera de interpretar el partido. Vemos, además, cómo fue un equipo que, que disparó bastante, de ahí la eficacia goleadora, sobre todo. Pero el dato que personalmente eh, más me llama la atención es el de los balones recuperados. Eh, es un equipo muy intenso. Eh, la presión tras pérdida la ejerce muy bien, sobre todo en esa zona media. No necesita el balón, pero si lo tiene es vertical. Eh, hoy no está Budimir, eh, pero el otro día metió dos goles y nos puede dar un, una pista de esa manera de jugar vertical. Cuando roben el balón, sobre todo desde la parte eh, de atrás, van a intentar conectar rápido con el frente de ataque. Y ese automatismo lo tienen per se, sea cual sea el rival. De hecho, eh, hemos analizado también el, el empate ante Valencia, porque ahí hay otro sistema, el que utiliza el Mister Rival, el 1-4-1-4-1, con Rubén García, con Moncayola, con Javier Martínez y con Roberto Torres. Eh, una parte ofensiva muy parecida a la que hoy eh, pone el Mister. Veremos si al final utiliza ese sistema o el 1-4-3-3. ¿Desde dónde dispara este Osasuna y desde dónde ataca? Desde las bandas normalmente tiene más proyección ofensiva y luego los disparos, ya lo ven, un 43% desde el área. Eso quiere decir que rápidamente el balón va a viajar de los costados al área de meta para buscar esa finalización. Nombres propios, muy distribuidos los goles, pero sobre todo las recuperaciones de David García y los pases. David García es un futbolista, yo creo que puede ser ese buque insignia junto con. Roberto Torres porque eh, representa pues, ese ADN que quiere eh, Arrasate implementar en su plantilla. Hoy no está Torres en el once inicial, pero bueno, es uno de los futbolistas que normalmente suelen aparecer a lo largo de los partidos. Y un chico que yo creo que, que ha quedado eh, perenne para esta temporada, Moncayola, representa todo lo que es la cantera de Osasuna. Futbolista muy competitivo, aseado con el balón, tiene muy buen criterio a la distribución. Ocupa muchísimo espacio. La duda es si hoy va a estar encima o no de Canales cuando eh, intentemos sacar el balón jugado. Y después, David García, eh, espectacular en los datos, lo destacamos en la primera vuelta. Eh, cualquier balón que salga con criterio desde atrás sale por él. Es un futbolista, además, fundamental por el liderazgo, por el juego aéreo. ¿Y cómo afrontó el Betis ese partido de la primera vuelta? Al final, eh, la victoria vino eh, sustentada. Con esa rueda de pases, con esa manera de ver vertical, destacamos los pases entre Fekir y William Carvalho, sobre todo, y Emerson. Hoy Emerson y Fekir repiten en el 11: Isidro. Un Betis que yo creo que sabe cómo afrontar este partido, como demuestra el míster en su rueda de prensa. El informe Botello, los datos, las claves del juego del rival: momento, el calentamiento en el que nuestros jugadores afinan puntería, y momento también para los saludos, Botello. Sí, bueno, pues me gustaría hoy saludar especialmente a mi compañero Rafa Alonso, un abrazo enorme, eh, se te echa de menos compañero, espero verte pronto, y también aprovechar, bueno, pues para mandar un saludo a todos aquellos profesionales del mundo de la medicina que están en los hospitales, eh, yo creo que haciendo una labor brutal, hay que recordarla siempre, sobre el coronavirus. Nunca estaremos ¿eh? lo suficientemente agradecidos a todos estos sanitarios que se están dejando la vida en esta pandemia. Eh, Julio. Yo quiero mandar un saludo a Paquita, Bética, de una tienda.